El binomio de oro de América sigue conquistando corazones en todo el planeta. Su aporte al vallenato y al folclore colombiano siguen creciendo cada día un poquito más y de manera invaluable. Soy Alejandro Palacio y los invito para que sigan conectados con este tercer y último capítulo de la miniserie digital Leyendas, el binomio de oro. No se les olvide compartir, comentar y suscribirse a nuestro canal para que nos acompañen a explorar no solamente el presente del binomio, sino también su futuro, el fervor de sus fanáticos y, por supuesto, su poderoso legado. ¡Repítemelo, Pollo Irra! ¡Ay! Nunca vas a volver. Nosotros renovamos el género, pero sin atentar con la esencia. Nosotros seguimos con la esencia del folclore. Le dieron un nuevo vestido a la música autóctona, la volvieron más romántica y comercial. La experiencia de poder trabajar junto a mi padre, de poder hacer música juntos, de poder girar, ha sido, la verdad, una bendición de Dios. Definitivamente terminamos, ya no le ruego a Dios para que regreses. El binomio de oro pasará a manos de un hijo de Israel David. Eso está diseñado para no acabarse. Fueron los que comenzaron a sacar el vallenato a los otros países y para que la gente conociera lo que era el vallenato. Sin perder la raíz de la música vallenata, lograron darle, transformarla y llegar a un público mucho más amplio. El folclore pasara de ser una expresión campesina y se convirtiera en una música mucho más popular, más universal. Están haciendo cover con las canciones que nosotros grabamos. Yo de cada rato veo en las redes sociales Cómo te olvido, Olvídala, Mis hojas secas, Lo que quieras de mí. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, me busca tu ilusión. En el 2012 tuve el honor de protagonizar la telenovela Rafael Orozco, El Ídolo. Seguramente ustedes la vieron. Fue una de las experiencias más bonitas, más hermosas en mi vida. No solamente por esa gran admiración que siempre he tenido hacia Rafa, sino también porque, como ex vocalista del grupo, siempre será un privilegio poder exaltar su historia y sus éxitos. Sin embargo, esta telenovela no estuvo libre de polémica. Póngale sabrosura, Pollo Irra. Llegamos a interesarnos en contar la historia de Rafael Orozco y de sus canciones y su historia romántica, su historia familiar. Empezamos a trabajar en la investigación del tema. Entramos en contacto con Clara, la esposa de Rafael, con las hijas, con amigos de Rafa que nos dieron su testimonio. Que me deja Julio Mijer, tóquenme un porro cumbe. Vamos a visitar Currimbe y al compa Rafael José. Que me deja... A mí me dejó marcado el amor que le tenía Clara a Rafael. Porque es una persona que yo creo que al día de hoy todavía no ha podido superar la pérdida de su esposo. Es una persona que de verdad amó a ese hombre por encima de todas las cosas. Es televisión, viene la ficción, a la gente no le gusta muchas cosas de la ficción, pero es la parte como de agarrar al público para que vea la historia que se le está contando a través de las canciones que ellos grabaron. Esa novela que hicieron no tenía nada que ver con la historia de nosotros. Pero absoluto. Lo único es que él se llamaba Rafael y ella Clarena. Pero la historia de nosotros es más bonita que eso. Yo no sé qué les pasó, porque podían haber hecho una cosa que fuera real, como lo que nosotros vivimos, y de seguro hubiera sido más impactante. Desde el 2013, el binomio de oro de América
estrenó como vocalista a Israel David Romero, el hijo del Pollo Irra. Una etapa muy especial para ambos, quienes están unidos por sueños y un hilo de sangre indeleble. Y ante el boom de otros géneros musicales, el binomio de oro de América ratifica que su éxito está relacionado con letras cargadas de poesía, de amor, de desamor, llegando profundamente al alma de sus seguidores. Esa mirada de ángel que un día me hizo feliz y que al final del día se tuvo que marchar. El amor que te daba nunca fue suficiente. Siempre he soñado con pertenecer al Binomio de Oro desde que era un niño. Me la pasaba aquí en los estudios de grabación de Codiscos, viendo a mi padre grabar junto a grandes artistas, junto a todos esos vocalistas que salieron de esta gran escuela. Y pues en esta etapa que me toca a mí liderar como voz líder de la agrupación, me he encontrado con una experiencia maravillosa que ha sido el cariño con el cual me han acogido los fans del Binomio de Oro. No pensaba que el amor me llegaría de repente. Es una loca pasión que se adueña de mi mente. Lograr que mi hijo integrara el Binomio de Oro y que lo esté haciendo con mucho profesionalismo me llena de orgullo, de satisfacción. Caminando por el mundo. Mucho antes de ser Binomio de Oro, lo conozco con una agrupación que tenía y yo mismo decía, pero este muchachito pues con su grupo y por qué no como que está en el binomio, y era por eso, porque Israel Romero no lo veía todavía apto para que llegara a esta agrupación. Con mi hijo estamos trabajando muy ordenadamente, con mucho entusiasmo, él tiene mucha fiebre de la música. La gente lo quiere, lo acepta muy bien, y nosotros tenemos la responsabilidad de tener al vallenato en un sitial de importancia con tanta ataque de las otras músicas que hay. En este momento las letras de la música ya cambiaron totalmente, sin temor a equivocarme, a la vulgaridad, al irrespeto hacia la mujer, a la falta de poesía. Y nosotros seguimos con la poesía y seguimos con el sentimiento, pero con buena música. Tengo varias semanas sin dormir y no sé si lo pueda resistir. No he dejado un momento de soñar. El Binomio, yo creo que lo que resalta es que es totalmente atemporal. Los fans del Binomio siguen y seguirán siendo escuchando sus letras y seguirán disfrutando todo eso que conlleva la música vallenata y sus juglares. Yo sueño con que en un futuro podré tener hijos y nietos y que todos ellos todavía pertenezcan al Binomio de Oro. ¿Me entiendes? De que sea un legado que dure por generaciones, que mis hijos puedan cantar las canciones que yo canté o que cantaron todos los que han pasado antes de mí. Este es un sentido homenaje de Codiscos a quienes fundaron la agrupación, a aquellas estrellas que brillaron en su paso por ella y, por supuesto, a ustedes, nuestra familia binomista, ustedes que han disfrutado y siguen disfrutando y cantando con todo el corazón sus éxitos, esos éxitos inmortales. Familia, soy Alejandro Palacio y para mí ha sido todo un placer acompañarlos en esta espectacular miniserie digital, Leyendas, el Binomio de Oro. Recuerden compartir, comentar y suscribirse a nuestro canal. Repítemelo, Pollo Irra.